nombre es Ramón Farrán. Tengo el honor de dirigir una orquesta muy importante, que es la Orquesta Nacional de Jazz de España. Una de las ideas de la Orquesta Nacional de Jazz es trabajar la raíz española, nuestra música y sobre todo a nuestros músicos y nuestros creadores. Hay un teclado, hay un piano, hay un contrabajo, hay un bajo eléctrico, cantantes. Todos los músicos que intervienen aquí son músicos básicamente de la orquesta. También tenemos invitados y con la gran satisfacción de que músicos de otros países han querido intervenir y estar con nosotros en este primer disco que estamos grabando aquí en Madrid. Bueno, yo conozco a Ramón en el año 99, creo recordar, porque fue cuando creo que él empezó con este proyecto de la Orquesta Nacional de Jazz. Hace un poco tiempo me llamó por si quería participar en este proyecto. Yo, por supuesto, le dije que sí. Trabajar con Ramón es muy agradable porque es una persona que cuando llama a un músico, yo creo que él sabe lo que espera de ese músico, y ha sido un entendimiento muy fácil el que hemos tenido para realizar esta grabación. Pasan cosas de cuerda. Sí. Y aquí entran las flautas, que es recordando un tema ya arabesco marroquinista, ¿sabes? Sobre baleárico. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Van pasando cosas, pero si tú oyes lo que pasa por aquí. No, es todo como cromático. Cuando entra toda esta parte, porque tú aquí me has puesto solamente sol, no sé qué, mi, sí, re, pero tú ahí estás poniendo un montón de colores que yo quisiera, o bien, no sé si no debo tocar. Porque no hace falta, por todo lo que tú estás poniendo. Pongan cosas por encima de eso. Sí. Yo creo que es una iniciativa de aplaudir. Y por eso yo estoy aquí, estoy apoyándolo en la Orquesta Nacional de Jazz de España, que creo que es un proyecto muy ambicioso, pero que es muy posible porque hoy en día tenemos un elenco de músicos en nuestro país maravilloso. Y esto da la posibilidad que los compositores pues podamos hacer música para este tipo de orquestas. Me parece una propuesta única, una propuesta arriesgada, una propuesta llena de colores, que abarca desde norte a sur y de este a oeste, o sea que lo abarca todo y es algo nuevo. Pero con un sabor a no tener ningún tiempo, con músicos maravillosos, con una dirección y una orquestación maravillosa del maestro Ramón, que haya hecho que este instrumento sea uno de los instrumentos étnicos, igual que las gaitas, igual que otros instrumentos que la gente va a oír cuando escuche esta orquesta. Creo que están haciendo algo importantísimo, importantísimo, porque es con el jazz, es reivindicar lo nuestro, nuestras raíces. Y bueno, para mí es un orgullo intervenir, poner mi gota de flamencura y mi gota de español que pueda hacerle bien a la Orquesta Nacional de Jazz. A ver. Muy bien. Ay, a ver que pueda escuchar un momento esta parte. Ahí me falta, ¿vale? Ese final lo voy a hacer bien, ¿vale? Ese final. Apoyo todo el trabajo que se está haciendo, mi poquito de alma está ahí.
Espero estar en las presentaciones en directo, bailar ahí en directo, algo que nunca se ha hecho, con músicos como Jerry, como Becker, como Chano. Se me van a escapar muchos, así que no puedo mencionar a todos. Y por supuesto con la batuta del maestro Ramón, que creo que ha hecho una labor impresionante. Así que ha estado aquí a pulmón conmigo, me ha dirigido y le deseo el mejor futuro del mundo y el mejor presente del mundo a la Orquesta Nacional. Además me la considero un poco mía, así que si queréis venir a vernos, venir a escucharnos, comprar el disco, no perderoslo. La Orquesta Nacional de Jazz, tío. Yo estoy en la orquesta desde el principio, desde junio de 2000 hicimos nuestro primer concierto en el Colegio de Médicos. Hemos hecho muchos conciertos por España, pero teníamos muchísimas ganas de hacer el primer disco, porque no hay forma de explicarle a nadie qué es esta música sin decir, toma, escucha. Es un, dos, tres. El proyecto nace de un sueño, de una visión extraordinaria de Ramón, de mi padre, y es algo que yo creo que él siempre ha estado escuchando esta música en su cabeza desde hace muchos, muchos años. Siempre hablaba de una fantasía orquestal, de música española y de rescatar instrumentos, y es algo que lleva muchos años cociendo a fuego muy, muy lento en su mente. Yo creo que hay algo en este disco para todos. Para el amante del jazz, para el amante de la música clásica, para el amante del folclore, para el curioso, para el ignorante de todo, para niños, para mayores. Todo el mundo puede encontrar una cosa que le pueda interesar o despertar alguna curiosidad, porque es algo que no existe, que nunca se ha hecho de esta manera. Es una música nueva y al mismo tiempo muy antigua. Granados, que está compuesta por Ramón, muy, muy bonita, que cantamos Curro Cueto y yo a dúo. Para mí esa colaboración fue muy especial porque con Curro he aprendido muchísimo y hemos trabajado mucho juntos en directo. Es la primera vez que grabamos juntos en este proyecto y ha sido un placer trabajar con él. También hay otro cantante que se llama Said y me ha emocionado mucho, y hay formas diferentes de expresarse, pero al final pues realmente cada voz cuenta cosas distintas, ¿no? Es muy bonito ver que hayamos podido contar algo, nuestra parte de la historia. Aquí se han grabado cosas absolutamente increíbles. Todo el mundo se ha dejado la piel y todo el alma dentro de estos micrófonos, y esto se nota en el disco. Considero que es muy importante y muy exportable, ¿no? El trabajo que está haciendo la Orquesta Nacional de Jazz es un trabajo para España y para fuera de España, ¿no? Pues mi colaboración en la obra Astur, concretamente donde grabé las gaitas y flautas irlandesas, ha sido muy, muy interesante, porque no me esperaba una obra con estos arreglos, una fusión así con instrumentos tradicionales. El resultado ha sido buenísimo. Y me alegro, ¿no?, de que cuenten con instrumentos como la gaita. La Orquesta Nacional de Jazz creo que debería tener más apoyo, como pasa en otros países. Tendría muchas más facilidades para grabar un disco cada año y para hacer giras a nivel en Canadá, en Estados Unidos, en Japón o en Inglaterra, ¿no? Creo que están haciendo un trabajo muy importante y que dure muchos años, ¿no?, para siempre, desde luego.
La idea básica de la Orquesta Nacional de Jazz es la promoción de nuestra cultura, de nuestras diferentes culturas, de nuestras diferentes etnias musicales. Lo que hacemos básicamente es hablar con nuestro lenguaje, que es la música, el lenguaje universal. En España hay un crisol de raíces y esto es, tiene un valor incalculable. Claro. Este es el proyecto de la Orquesta Nacional de Jazz, hacer, promover la música española, darla a conocer. Cuando tú lo oigas, lo mismo que este caso, tú digas, caray, esto es diferente. Es un buen momento. Este tío está loco. Muy bien. Qué bueno. Qué invención. Qué invención es con una campanita. Pero qué bonito, ¿eh? Dímelo. Con el aire ahí. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? No, yo estoy muy contento y agradecido por vuestra participación. Gracias. Para nosotros es un orgullo teneros en este disco, de verdad. Para nosotros, el orgullo es para nosotros, de que usted nos dio la oportunidad de grabar con los muchachos. Con nuestro, pero con esta espontaneidad vuestra, esto me ha llegado muy dentro. De verdad. Bueno, gracias. Sois personas que trabajáis mucho y estáis muy cansados, pero habéis venido. No, pero estamos acá. Por algo estamos acá. Sí. Y no se planificó nada. No, ya lo sé. Por eso estoy contento. Sí, igualmente. Contento. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Gracias, okay. Maestro. Se le agradece. Es un proyecto que hacía falta desde hace mucho tiempo, como otros países tienen, ¿no?, orquestas nacionales. La zanfona es un instrumento de cuerda, tiene una rueda que se gira y sobre la que se van poniendo cuerdas, como esta, por ejemplo, que hace la melodía. Después tiene otras cuerdas como esta, que hace el ritmo con la mano derecha, y otra serie de cuerdas como es el bordón. Tiene otras que son simpáticas, que se pueden tocar haciendo pizzicatos, o suenan por la misma simpatía, ¿no? Es un instrumento que tiene una tímbrica bastante amplia y que, a pesar de ser un instrumento medieval, pues es lo bastante versátil como para usarlo en músicas contemporáneas. Ha resultado interesante, ¿no?, el hecho de poder mezclar este tipo de instrumentos con otros instrumentos más conocidos como son el piano, la batería, el contrabajo, etc. En mi opinión, la Orquesta Nacional de Jazz tenía que haberse formado hace bastante tiempo. Y por fin es una realidad, y espero que así sea y siga siendo. Sé el gran esfuerzo que es eso, y más un proyecto como este, en el cual involucra a mucha gente. Hay un gran equipo de gente trabajando aquí en la base. Thank you.
frase del flamenco tiene vida por sí misma, ¿no? Que no deja de ser también una forma de blues, que en definitiva es donde nace también el jazz, ¿no? Así queda reflejado, pues, en alguno de los temas que hemos hecho aquí, con la flauta, forma de bulería. De ahí he aprendido mucho y he extrapolado muchas frases que he puesto de un lenguaje en otro, ¿no? Es una cosa muy popular que la conocen las ratas, la chimbomba nos suena, y nos suena y nos suena nada. Porque los chimbombistas tienen el paño sí, sí. Y al lado un plato. Para ir mojando la... Y cuando no hay agua, pues no suena. Música, tío. Bueno, tío. Yo no te digo nada. Que es un gustazo. Qué fantástico, qué bien. Hay mucha música en este país, muchos músicos, muchas influencias. Este país siempre ha sido un cruce de tendencias, de las cuales están plasmadas, de hecho, en la cultura musical popular española, y tienen que seguir plasmándose. La primera cita con Ramón fue en la Negra Tomasa, un restaurante cubano aquí. Nos comimos arroz con frijoles y estuvimos conversando del proyecto. Y desde el primer día me pareció una persona muy transparente, muy abierta. Él conoce mi trabajo con Paco de Lucía y creía que yo era también era el bajista, el músico, que tenía la información del flamenco y el jazz. De las cosas más bonitas que tiene Farrán es que es igual siempre, todos los días, con mucha entrega, con mucho respeto a la música, a las personas, a los músicos. Siempre te aporta experiencia conocer a gente como esta. Yo apoyo este proyecto en todos los sentidos, porque creo que para la música en España se necesita este material, esta información para los músicos, para las escuelas, para los niños, para los que están estudiando música, para el arte en España, para la música en España. Este material, esta obra maestra, es importantísima, muy importante. Que esté presente la música, que salga a la luz y que la gente entienda, que la gente escuche que en España se hacen otras cosas. I'm happy to be here in Spain, absorbing a lot of my ancestral culture, and being able to participate in it also. And I think that projects like Ramón's writing and research in cultural music here is very important, and it should be funded very well so that it could be an institution that will last for many, many years and educate many people. I'm proud to be part of it. And I think the idea, Dad, here is you want to read a poem here, right? You want to? Yes. There's going to be a poem being read here. Yes. Come back in and do it with the poem. With the poem. It'd be better. Okay. If I do it on the company, I don't know what I'm doing too. Yeah, of course. And I don't want to get in the way. Yeah. Sí. Vamos a ver si me gusta. You don't have it.
my hair, you know. yes, it's so, man, it's really so many. ¿Qué grande eres, tío? ¿Qué música llevas dentro? Yo apoyo el proyecto bien positivo. Estoy muy contento en participar en esta obra de arte que don Ramón ha hecho. Yo conocí a Ramón Farrán hace un montón de años allá en... Yo creo que era en Tarrasa o algo así. Él tenía un seteto buenísimo. Y yo le pedí que me dejara tocar con él. Y bueno, desde entonces hicimos una amistad muy bonita y... Ramón, lo mejor que tiene como músico es el entusiasmo que siempre tiene, ¿no? Es un músico muy bueno, pero hay músicos que son muy buenos también y no tienen la convicción, el amor por el arte que tiene Ramón. Yo pienso que cualquier proyecto que él esté al frente o que esté a bordo va a tener que tener éxito porque él no lo va a permitir de otra forma, ¿no? Y como está tan seguro de lo que hace, ¿no? Y la gente lo sigue con afecto y cariño y devoción y respeto, ¿no? Y por eso estoy aquí. Tú improvisas aquí. Aquí Jerry va a hacer unos compases contigo. O sea, él va a tocar encima o debajo de ti, pero... Jerry toca en esta obra. Al final será una conversación entre vosotros dos. Pero cada uno tiene su personalidad, ¿no? Esto, ponerme por favor contra un auricular a mí dentro de la sala con él. Vale. ¿Eh? ¿Cómo te viene? Ahí, ahí. ¿Te sigue doliendo? Sí, más o menos. La gente no se da cuenta de lo complicado que es ser músico, ¿no? Y de cuidar su instrumento, etcétera, etcétera, ¿no? Mira qué plantel de cañas tiene Paquito. Y con su agua... Y la mayoría no funciona. como sienta tu corazón, ¿sabes? ¿Sabes? Esto es lo que... La aportación importante tuya, tío, a este proyecto. Ok. 1, 2, 3, papá, papá. 1, 2, 3, ok. Ok. Perfecto. Parará. ¿Eso es lo que es? Saxofones. ¿Por qué no puede haber en una orquesta sinfónica 5 saxofones? ¿O 6 o 7? ¿Me entiendes? O instrumentos de cualquier país que sean instrumentos étnicos. ¿Entiendes? Sí. Ah, pues tú la vuelves a armar. Claro, espera que ya lo dejes y tú la armas de nuevo. Pero yo la quiero armar con la nueva tímbrica, con la filosofía nueva del siglo XXI, que es el sonido de tímbrica nueva. Con color. Con color, ¿sabes? Ya es hora de que España tenga una orquesta de las características que él sugiere, ¿no? Pienso que no hay labor más noble que esa y merece ser apoyada. Tiene mi apoyo desde ahora mismo. My name is Randy Brecker. I'm an American jazz musician, and I've been playing for 40 years. And to make a long story short, I suppose the apex of my career is the fact that I won 3 Grammys, and I've played with hundreds of musicians and played on thousands of records. And I would just like to say I just had the pleasure of playing on Ramon's music. One little short bar. Here we've actually got a... Oh, you have a cadenza there. We have to make space for you. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, so make the little space and... Yeah, yeah.
That's okay. No problem. Going that's to be as well. Half million. Oh, yeah. Timpani. I'd also like to say that the National Spanish Jazz Orchestra is a most important endeavor that would be a mirror of Spanish cultural life and would also bring your culture to the world at large, because many people are very interested in what is going on here in Spain because it's quite unique, and this orchestra is a mirror of your tradition and culture, and people really need to hear it.